Bueno, chicos, vamos a continuar. Ya es la última clase. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por anotarte. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí lo que vamos a realizar son conjuntos. Tenemos tres conjuntos, conjunto A, conjunto B y conjunto C. Por aquí tenemos también los símbolos que los vamos a utilizar por ahí. Eso se los voy a dejar aquí. En esta parte yo los voy integrando, todos los que pertenecen a A y los que pertenecen a B. Imagínense que esto es, este conjunto son tres, es una población que tienen tres conjuntos, conjunto A, conjunto B y conjunto C. Entonces, podemos representarlos también los que pertenecen a A, los que pertenecen a B y los que pertenecen a C. Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo. Si ustedes visualizan, está representado por A, B y C, pero cada un óvalo pertenece, por ejemplo, A pertenece a 1, pertenece a 2, pertenece a 4 y a 5. Pero así como pertenece el 1, pertenece al B y pertenece al C, o sea, es una intersección. Ahora, el 2 pertenece a A y también pertenece al B. ¿Sí? Entonces, por aquí vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí. Lo voy a agregar. Voy a poner las letras más grandes. Dos. Bueno. Aquí voy a anotar A. Va a ser igual. Entonces, en esta parte, en este conjunto A, yo le voy a estar agregando todos los que pertenecen a el conjunto, universo, todos los que pertenecen a, ¿sí? Entonces, si me estás diciendo, oye, anótame todos los conjuntos de A, ¿qué es lo que voy a anotar? Voy a abrir una llave, ¿sí? Y aquí voy a empezar a integrar todos los que son los conjuntos de A. Entonces, conjuntos de A, ¿cuáles pertenecen? Pertenece a 1, 2, 4, 5. Esos son los conjuntos de A. 1, 2. Ahora, para que ustedes visualicen, por ahí se van anotando, por favor. Ya la mayoría se va anotando. En la lista de asistencia, recuerden que tienen que ser tres listas. Bueno. Los conjuntos de A por aquí, formato. Si yo, ustedes visualizan, voy a rellenar con este color el conjunto. Ahí está. Esto es el conjunto A. Entonces, el conjunto A son todos los que pertenecen a A, ¿sí? Si ustedes visualizan el 1 y el 2, pertenece a A, pero también pertenece al B, ¿sí? Entonces, aquí me faltó cerrar. Ahí está. Esos son los que pertenecen a A. Voy a anotar con otro color. Y el tercero. Ahí está, chicos. Entonces, vamos a distinguir los colores ahora. En azul, solamente los que pertenecen a A, pero también pertenecen a B. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, por aquí, así se va a visualizar mejor, ahí está. Entonces, esos son los que pertenecen a A. Ahora, si me pregunta la teoría de conjuntos, oye, anótame ahora todos los que pertenecen a B, ¿cuál sería? El 1, ¿cuál sería? El 2. El 1, el 2, el 3 y el 6. Muy bien,
el 1, el 2, 3, 6. ¿Por qué el 5 y el 4 ya no? Porque están en el conjunto A. Exacto, porque ese es el conjunto A. Muy bien. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ingresar aquí el conjunto C. Todos los que pertenecen al conjunto C. ¿Cuál sería el conjunto C? El 3, el 4 y el 7. Ah, no. El 1, el 3, el 4 y el 7. Exacto. El 1, El 1 pertenece al B, al A y al C. ¿Sí? Aquí los tenemos que anotar conforme van empezando con el número más pequeño. El 1, 3, 4, 7. ¿Sí? 1, 3, 4 y 7. ¿Vamos bien hasta aquí todos? Sí. Hasta ahí. Entonces, esos son los conjuntos que pertenecen a la A, que pertenecen al B y que pertenecen al C. Bueno, ¿y aquí alguna duda? No. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Yo más o menos. Bueno. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ahora, A, y le vamos a anotar una comita. Ahí está. Entonces, aquí, en este complemento, si ustedes están visualizando, estoy repitiendo el conjunto A, pero le estoy poniendo un signo en la parte de arriba, que es complemento de un conjunto, ¿sí? O se representa a diferencia de conjuntos. Entonces, para que sea más claro aquí, aquí no voy a anotar nada, me dice negación de A. O sea, que no anote nada de A. ¿Sí? Nada de A. ¿Qué es lo que vendría anotando yo entonces? El 3, el 6, y el 7. ¿Sí? Estos son los que pertenecen, que no anote nada de A. Solamente anote los otros conjuntos, ¿sí? Ahí está. Los otros conjuntos del B y del C. Entonces, ahora, B, negación. Ahora, ¿qué es lo que no voy a anotar? Nada de B. Ahora no voy a anotar nada de todos los conjuntos que pertenecen a B. ¿Cuál sería el principio? 4. 4, muy bien. 5. 5. 7. Y 7. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Duda? Está sencillo, ¿eh? Yo ahí le voy más o menos. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con igual, de la misma forma. Entonces ahora vamos a ver A, si ustedes visualizan, unión de B. ¿Sí? A, unión de B. ¿Qué nos está mostrando aquí? Aquí nos está diciendo, oye, anótame los que pertenecen a A y también pertenecen a B. A, aquí nos está diciendo conjunto universal, unión de conjuntos. Este O, al principio de esta imagen, es conjunto universal. Lo podemos representar como O, como abierta, como S, ¿sí? O como E, ¿sí? Entonces, es el conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal? Lo que está fuera
de los tres conjuntos, del conjunto A, B y C. El conjunto 8 es el conjunto universal. Entonces, la primera me dice la segunda, unión de conjuntos. Voy a unir los conjuntos A y B. Entonces, aquí, ¿cuál sería esos conjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso serían la teoría de conjuntos de A unión de B. Esos serían los conjuntos, ¿sí? A y B. ¿Por qué no anoté? Van a preguntar, ¿por qué no anoté el 7 y el 8? ¿Por qué no los anoté? Porque el 7 es conjunto C y el 8 es universal. Exacto, muy bien. Porque el C, el 7 es el conjunto que pertenece al C y el 8 es el conjunto universal que está fuera de los tres conjuntos del diagrama. Entonces aquí vamos a anotar ahora a intersección de A ver, chicos, ¿cómo quedaría aquí, por favor? Realizan ustedes A unión de C y B unión de C. ¿Cómo quedaría? Unión de conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Adelante, por favor. Realícenla en su libretita, por favor. Cuando terminen, me notifican. Y vamos a ahora vamos a pasar con intersección. Listo, profe. Okay, vamos a esperar a sus compañeros. Ya terminaron, chicos, ¿verdad? Muy
Muy bien, vamos a continuar, chicos. Me imagino que ya terminaron. Yo ya, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, ahora vamos a ver el otro complemento, que es A intersección con B. Me está diciendo aquí, en este diagrama, los que A y B, recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los dos conjuntos que pertenecen. Pero me está pidiendo ahora A que se intersecta con B. Solamente los que se intersectan, no todos. Aquí no van a ser todos. ¿Cuáles intersectan? El 1, 2, 5 y 6. Cuando hablamos de intersección, chicos, significa que los números se deben de compartir tanto como A y como B. ¿Cuál sería? 1, 2. ¿2, no? No, es el 1. Ajá. No, el 2. Es el 2. 3. Ok. ¿El 1 pertenece al A y pertenece al B? Sí. Entonces vendría siendo el 1, coma, y 2 nada más. Si ustedes visualizan, chicos, por aquí, el 1 y el 2 son los que pertenecen a A, pero también pertenecen a B. El 3 ya no pertenece al A, solamente al B y pertenece al C. Y el 4, A pertenece al A y al C y no pertenece al B. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer otra, chicos. A ver esta, a ver. A. Vamos a copiar. Sí. A unión C. A intersección con B. Vamos a anotar otro. Ahora son de 3. Intersección con C. A ver, ahora son de 3, ¿eh? Se va poniendo más difícil. A intersección con B, intersección con C. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 7. A ver, más participaciones, por favor. 1, 2, 3, 4 y 7. A intersección con B, intersección con C. Son los tres conjuntos que estamos viendo aquí. A sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 7. Ajá, los demás, por favor. Sí, 1, 2, 3, 4 y 7. Lo vamos a quitar el formato. Sin relleno. A ver, para que se visualice mejor. Ahí está. A ver, ¿alcanzan a visualizar ahora? A intersección con B, intersección con C. 1, 2. 1. 3 y 4. Ajá, los demás, por favor. 6, 7. A ver, chicos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Los demás, por favor. Aparte de sus compañeras, compañeros que están participando. 6, 7 sería el final. No. No, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ok, chicos, visualicen bien. Ustedes me están diciendo el 1, 2, 3 y 4. Si no más veo el 1. Visualizan, el 2 pertenece a A y pertenece al B, pero no pertenece al C. Exacto. Es el 1 nomás. Entonces, ¿no es intersección con C?
Entonces sería 1. Nada más el 1. El 1. 1, 3, 4, 6, 7. ¿Perdón? 1, 3. Nada más. Es el 1. 1, 3, 4, 7. Ah, no. El 1. El 7 nomás pertenece al C. El 1. El 1. Es el 1. Exacto, es el 1, chicos. Porque, a ver, ahora dígame, ¿por qué nada más el 1? Porque pertenece a los 3. Exacto, chicos, muy bien, excelente. El 1 pertenece a A, pertenece al B y también pertenece al C. Si ustedes visualizan, el 3 pertenece al B y pertenece al C, pero no pertenece al A. Ahora, el 4 pertenece a A y pertenece al C, pero no pertenece al B. Y el 1 pertenece en todas A, B y C. ¿Sí? Sí. Y el 2 solamente pertenece a A y B. Y el 7 solamente pertenece en el C. Ok. Ahora a ver. A. Negación de B. Negación de C. ¿Cómo quedaría aquí? 1. Me dice, no anotes nada de A, que el conjunto pertenece, tampoco me ingreses el conjunto de B, y tampoco me ingreses el conjunto de C. ¿Qué vendría a ingresar? El 8. El 8. El 5. No. Sería el 8. El 8. A, unión, no, es A, B, A, goma B, goma C, sería. No, es el 8. Muy bien. Sí, o qué son. Excelente. ¿Por qué nada más el número 8? Porque ese no está ni en el A, ni en el B, ni en el C. Exacto, muy bien. Porque es un conjunto, el 8, que no pertenece ni un conjunto A, ni un conjunto B, y tampoco pertenece a un conjunto C. El C, recuerden que es parte, el 7 es parte del conjunto C. Y el 8 no pertenece a ningún conjunto, ni A, ni B, ni C. Es el conjunto universal. Entonces, el 8 es la respuesta. Hey. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Ah, ya voy más o menos. Oh, correcto. Está bien, está bien. Ok, todo. Chicos. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Todo bien? Ok. Ok. ¿Se anotaron todos en la lista, chicos? ¿En la lista de asistencia? Sí, profe. Bueno, entonces, retomando otra vez de lo que es en la clase pasada, en la clase 2, ahorita que tuvimos, ¿qué decisión van a tomar? Examen. Examen, chicos. Proyecto. Sí, profe, el examen. Proyecto. Proyecto. También proyecto. 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 Examen. Proyecto y examen, me comentan. Proyecto. Proyectillo. Proyecto. Proyecto. Examen, examen. Examen. Proyecto. Examen. ¿Yo qué son? Vamos a comenzar. A ver, vamos a nombrarlos uno por uno y a ver qué me dicen. A ver, Leonardo. ¿Examen o proyecto? Proyecto. Okay. Giancarlos. Examen. Ok. Van 1-1.
Marco. Proyecto. Ahí van dos. Alma. Ay, examen. Ahí van empates. Daniel. Proyecto. Ajá. Jacqueline. Examen. Y tiempos extras, tiempos extras. Nos vamos a penales. Penales. Mi prima dice que proyecto, profe. No. Uy. Porque ella trabaja y no puede hacer el examen en hora de clase. Mi prima también dice que examen. ¿Cómo tienes prima? Nada más que no estoy ahí en la UNT. No hay falla. Chicos, ¿alguien falta de integrarse en la clase que no esté tomando? Sí, Alderi. A mí me mandó Watt que dice que examen, profe. Estoy seguro que quiere proyecto porque no sabe nada. Porque casi no se conecta ni escucha. Igual que tú. Él te preguntó. Ahora, bueno, viendo lo bueno. Díganme ustedes en qué horario quieren que se los ponga el examen. Ya en la tarde, como a las 2. ¿Alguien trabaja que está en la clase? Pero yo no quiero examen, yo quiero proyecto. No, nadie trabaja. O bueno, no sé. Yo sí trabajo, pero... Les comento porque vamos a abrir en Classroom el link y de ahí ustedes van a ingresar. Claro que va a estar programado. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, pues la mayoría estamos reunidos o ya descansamos o tengo una hora libre de 8 a 9 de la noche, bueno, pues yo esa hora se agenda lo que es el link del examen y se cierra pues, una hora o hora y media, dependiendo de ustedes que me digan. Profe, yo digo que a las 12, porque ahorita ya estamos todos conectados. Igual a las 12 estábamos todos. A las 12 ya estoy dormido. Como a las 12 de la noche. No. Madrugada, puño. A las 12 del mediodía. El día de mañana. No, a las de 12 a 1 de la madrugada del proyecto. ¿Quién jala PVP? Proyecto. GPI. Proyecto. En la tardecilla. Un PVP. Yo les comentaba que sean, por ejemplo, de 8 a 9, cuando todos están ya disponibles. Bueno, algunos trabajan, yo sé que trabajan de noche también. Bueno, de 8 a 9, profe. Va. Yo me duermo a las 7. Jalapa. O de 9 a 10, o de 10 a 11, como ustedes me digan. De 12 a 1 de la mañana. No se preocupen, yo a esa hora me voy acostando como a las 2 de la mañana. No, yo también, por eso le comento. Le va a hacer daño, profe, cuídese. No, pero no. Sí, ya como en la tardecilla. Es que yo estoy tomando un curso, chicos, que me lo están pidiendo en la otra escuela y pues yo también me desvelo tomando ese curso. Es una capacitación que nos están dando. Entonces sí está bien. Ya como a las 8 o 9, profe. Ok, pero proyecto entonces... les mando un mensaje media hora antes en el grupo. ¿Qué les parece? Va. Sí. Pero ¿para quién es? ¿O examen? Para examen. Sí, para examen. Bueno. ¿Y para los de proyecto? No hay. No hay. Tiren paro ahí con las... Arre. Proyecto, ya dijimos. ¿Quién jala un pan? No hay pan duro. Proyecto, ya dijimos proyecto. ¿Para cuándo sería el proyecto, profe? Por medio de Classroom, todo es electrónico. Pero va a haber examen. Pero ¿para cuándo va a ser el proyecto? Sería como para hoy estamos a lunes, como para el jueves. No, pero es que el jueves yo me regreso por mi casa, entonces no voy a estar hasta las... Lo puedes mandar antes, si ya terminaste. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo publico hoy el proyecto, si ustedes lo terminan hoy, por ejemplo, si yo ahorita publico el proyecto, si lo terminan en la tarde, pues ya me lo envían. Ustedes ya, o sea, ya cumplieron, yo lo tengo que revisar.
Ah, okay, no, okay. No precisamente está bien, está bien. Cuando se cierre el horario, la hora y la fecha lo tienen que mandar, ¿no? Ustedes terminan y ya lo pueden enviar. De eso no se preocupen. Ah, no, pero muy bien. Pero pues no tiene sentido que hablemos de esto si vamos a hacer examen. Anda el examen, exacto. Ya que arre, no tiene sentido ustedes. Entonces ahí manda el link, profe, y ya yo estoy al pendiente del proyecto. No hay pan. ¿Examen o proyecto? Están empates. ¿Examen, profe? Sí, profe. Le voy a mandar WhatsApp a mi prima y le voy a preguntar si quiere proyecto y ya después de ella elige y ya se lo mando a usted si quiere por captura de pantalla. Obviamente va a escoger proyecto porque no ha visto las clases. No sabe de qué va a tratar el examen. No, pues ahorita le hablo al Yeri. No, pues falta el Yeri. Ahorita le hablo a Lalo. Oh, ahorita le digo que va a pasar el examen. Proyecto. Ahorita le hablo a Lalo. No, ya dijeron que proyecto, ya dijeron. Ya, proyecto. Se arma el proyecto, ya. Ah, proyecto y se acaba el caso. Caso cerrado. ¡Pum! Ah, para que ya, se examen, ya examen. Examen. Ya voy a la mitad de los dos. Ya nada más faltaría el último, el de la ahorita. Y ahí, para el jueves, profe. Dale. No hay pan. Ey, ¿el examen para cuándo sería, profe? A mí no me gusta el examen. No, yo quiero proyecto. Proyecto también. Gustavo. Ya, profe, 3-3. ¿De qué campo son, chicos, por aquí? Yo del campo Tampico. Tampico. Perdón. Reynosa. 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 Bueno, son de diferentes campos, chicos. Ya 3-3, somos. Ya 3-3, profe, estamos bien, así. Es cierto. 3-3 y ya, no hay pelea. Sí. Pero el examen, ¿para cuándo sería, profe? Somos poquitos, ya los que no se conectaron, ya ni modo, tienen que hacer examen. Pónganos un proyecto a los tres nomás, o sea, así, juntos. Es cierto, Marco tiene razón, ya, eso es todo. Pero lo van a querer duplicar. Oye, reprobé el examen, mejor voy a hacer proyecto. Sí, cierto. Mejor puro examen. Examen, profe. No, profe. Ok, examen. Ahí dale, está. ya examen. Ok, chicos. Aquí nomás quedó. Caso cerrado, examen. Sí, ya. Mucho Bueno, entonces les estamos mandando el link. Media hora antes que yo les mencione en el grupo. ¿Saben qué, chicos? Se va a programar tal hora y tal hora, yo les paso el link. Por favor, busquen un buen internet, ¿sí? Preferencia, si van a ocupar ustedes el internet, díganle a sus hermanitos o que no conecten celulares, nomás que les den un tiempo durante el examen para que ustedes hagan su examen y de ahí que ya se conecten, porque entre más conectados están en un módem, el internet se alenta más o uno puede cargar la página. Y si ustedes lo refrescan dos veces, esa página los va a sacar automáticamente del examen. No hay falla, el mío de 128 megas. ¿Sí? Profe, entonces va a ser examen. Sí, examen, chico, por favor. Profe, bueno, ¿qué día sería? Yo juego con 10 de PIN. Si lo repruebo, mejor hago. Si lo repruebo, me lo cambio por el proyecto. Entonces, me lo podría poner el sábado, es el único día que tengo libre. Yo no puedo el sábado. Yo no te pregunté a ti, le estoy preguntando al profe. Es para todos, no, puño. No, y es para todos, porque se va a programar el link. Estoy diciendo, pero no entiende ese muchacho. Por eso, el sábado. Pues no es lo que tú quieras. No, sí, el sábado, para que lo haga este bien. Un free. Bueno, chicos, entonces, ese examen. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces, ¿cómo va a poner examen? ¿Va a anular las dos proyectos de ahorita, entonces? No, las tareas esas se tienen que entregar, las que están en Classroom ahorita. Esas son tareas. Ah, bueno, para saber. Lo intentaste. Bueno, chicos, entonces damos por terminado lo que es la clase. Por ahí fue un placer trabajar con ustedes. Es un grupo muy participativo, la verdad.
aunque son pocos. Entonces ya no vamos a tener clases, profe. Muy trabajadores. ¿Sí? Y, pues, bueno, algunos ya me conocen, pero que son del campus Tampico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe, todo entonces clean. Entonces ya no va a haber, ya no va a haber clases. Poco, ¿ya no vamos a tener clases con usted? No. Ya no. Sí. ¿El examen cuánto se va a hacer entonces? Porque ya no dijo nada. ¿Para estar en la tarde? Por eso, ¿pero qué día? Me estaban comentando el día de hoy, como a las 9. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí. No, pero es que hoy no puedo. ¿Cuándo pueden? Yo le dije que el sábado, porque yo llego por allá más o menos el jueves o viernes. Para estudiar el chicos, sábado. Comenten, por favor. Yo cuando sea, profe. Yo cuando sea. Sí, porque necesito que estén todos. Sí, profe, el sábado está bien. El día, profe, ya estuvimos haciendo un debate sobre el examen o esa o el proyecto y tardamos no, mucho. El examen, ya el definitivo examen. Sí, sí, pero ya ve que batallamos mucho para decidir, mejor usted ponga el día nada más y ya los demás que le hagan como le puedan hacer para hacer el examen. Pero sí. Vaya, queda un pecado arre. Yo el día que caiga. Pues sí, yo igual, yo puedo todos los días. Bueno, pues entonces todos pueden hasta ahorita. Entonces les mando mensaje media hora antes de realizar el examen para que se vayan conectando. Ok. Ok, bueno. Vamos a comer, chicos, ya hace mucha hambre. Sí. Igual. Bueno, que tengan bonito día. Igualmente. Igual. Igual. Bueno, chicos, bye. Cuídense. Bye.